Gracias por abrirnos la puerta de su casa. No, por favor, es un placer recibirlos. La verdad que muy feliz por esta convocatoria y bueno, este lugar para darme a conocer, que me conozca la gente un poquito más de lo que hago y lo que soy. Acá estoy un poco nerviosa, pero... En el ambiente del Belidaz, decir quién es no hace falta. Hace muchos años que está, pero nosotros también llegamos a mucha gente que mira fuera del ámbito del belidaz. Para esa gente, ¿quién es Yaina? ¿Cómo se definiría? Yaina Jayal es ante todo una persona, una bailarina, profesora. Y bueno, ahora estoy indagando en el mundo de la organización. No sabría definir exactamente eso, como que lo dejo para las personas que me conocen, que digan cómo me ven y demás. Como definirme de alguna manera. ¿En qué momento descubrís la pasión por la danza? La pasión por la danza desde muy chica, cuando tenía 16 años, empecé a bailar. Empecé por todo lo que tenía que ver con la música brasilera. Hacía shows, empecé con todos los que es ritmos brasileños, lambada, zouk, calle, forró. Samba de Gafieira, no sé si ya lo dije, pero bueno, empecé por todo ese mundo. Después me metí en comedia musical con Cibrián estuve 2 años, donde aprendí de las tres disciplinas en cuanto a lo que es la actuación, la danza y el canto, hasta que, bueno, llegué a la danza árabe. ¿Cómo llegué a la danza árabe? Un camino que siguen muchos. Claro. ¿Cuál es el magnetismo, la magia que tiene la danza árabe que mucha gente que practica danza de otros estilos cuando dice un día llegué a la danza árabe y no me fui mal? ¿Qué es la primer impacto inicial que atrapa? La danza árabe, sí. El misterio, la sensualidad, siempre a mí me sedujo eso de la danza árabe. Y que era, que es una danza en la que vos podés, no dependés de una persona para bailar, o sea, podés encerrarte y bailar sola. A mí lo que me pasaba es que yo venía de bailar danzas brasileñas y lo que es lambazouk o zouk, y era en pareja, teníamos grupos donde hacíamos shows y siempre dependían de un hombre para bailar. Si bien la danza en pareja a mí me fascina, siempre tener que depender de alguien para bailar, eso era un poco lo que me hacía ruido. Y en esa búsqueda de poder encontrar algo que pueda hacer sola, me topé con la danza árabe y bueno, enloquecí ahí. No paré más. Una vez que arranqué árabe, ya no paré.
primer profesor de danza árabe? ¿Cómo se llega? Al primer maestro llegué, yo estaba trabajando en una empresa donde una compañera de trabajo era parte del ballet del maestro Samir Abud. Y justo estaba en la búsqueda de empezar danzas árabes y en ese momento, mi compañera de trabajo sacó una tarjetita con el nombre de él y me dice, empezá con él que te va a encantar. Y bueno, yo ahí vi la fotito de Samir y dije, bueno, voy a empezar y qué sé yo. Y ahí un día caí en la escuela del maestro. Así arranqué. Mis comienzos fueron con Samir. ¿Cuál fue la primer presentación en un escenario con el árabe? ¿Lo recordás? Mi primera presentación fue en la gala anual del maestro Samir Abud, ahí en su gala anual, en su muestra anual de la escuela de él. Esa fue mi primera presentación. ¿Qué sensación sentiste ese día? Porque es algo la primera vez siempre es especial. Nada, a mí es como que me encantó. O sea, desde que empecé me metí en ese mundo. Él, bueno, me transmitió eso y empecé a querer más y querer aprender más y saber más y querer perfeccionar más. Es como que me empecé a meter con todo. Fue muy, muy lindo y tengo los recuerdos más maravillosos de mis inicios. De Samir sin escala al segundo profesorado. Sí, con Samir estuve 9 años, yo con él hice la carrera completa, fui parte de su ballet, de su compañía, que estuve 4 o 5 años en su compañía, también fui profesora de las niñas en su escuela y lo reemplazaba al maestro cuando tenía sus viajes y demás. Después, bueno, sentí que cumplí un ciclo y decidí continuar mi camino y perfeccionarme y bueno, buscar otros rumbos a donde, bueno, decidí ir a la escuela del maestro Amir Taleb, a la ADS. Ahí llegué a la ADS. En tu vida? La ADS fue un desafío. Fue un desafío la ADS. Y la verdad es que para mí fue también un gran honor ser parte de la ADS y lograr el título con todo el orgullo. La verdad que muy feliz de haber pertenecido a la ADS. En realidad continúo perteneciendo a las dos escuelas. Igual los maestros siempre tienen las puertas abiertas para recibirte siempre, así que nada, muy feliz por mis logros. Baile, danza, un profesorado, un segundo profesorado. ¿Cómo arrancamos con la escuela? Y con la escuela yo arranqué el 1 de febrero del 2013 y fue mi gran sueño. La verdad es que cuando me vi inmersa en todo este mundo
Y bueno, había muchas chicas que empezaron a interesarse por mi estilo, por mi trabajo, les gustaba mucho lo que hacía y me empezaban a pedir clases. Y bueno, empecé dando clases en la escuela del maestro Samir Aoud, y luego empecé a dar clases en alquilando salas, y de ahí, bueno, empecé a juntar mi grupo de alumnas y juntando plata, y con todo el esfuerzo que requiere, logré poner mi espacio y mi estudio, que fue también otro gran logro para mí, un sueño cumplido. Obviamente con la ayuda del apoyo de mi marido, de mi familia, que eso para mí es el sostén más importante, ¿no? Que te acompañen en esto tampoco, también es re importante. Abriste la puerta. ¿Cómo se vive el camino del arte con la familia y con la pareja? Porque son, cada cosa tiene su momento. ¿Cómo se acomodan los engranajes ahí? Y, o sea, no es fácil, obviamente, que yo siempre me pongo del otro lado y digo que no debe ser fácil, nada, bancar toda esta exposición, y los tiempos de tener que tener shows o armar muestras, armar eventos, que salgan viajes y todas esas cuestiones. Sé que no debe ser fácil y por eso lo valoro muchísimo, pero gracias a Dios lo pude equilibrar y lo pude manejar. Por momentos sentí que un poco se me iba de las manos y decidí frenar un poquito. Pero porque es como que te va absorbiendo este ambiente y esta profesión como que te va absorbiendo y no te das cuenta, y cuando te das cuenta estás como solamente enfocado en una cosa y uno muchas veces deja de lado un montón de cosas, ¿no? Hasta que, bueno, logra un equilibrio y la verdad es que siento que ahora lo logré, lo estoy logrando, sí. Ni siquiera lo hemos hablado fuera de cámara. No, es verdad. Pero está la coreógrafa. Sí, sí, amo crear. Me gusta mucho jugar. Me encanta jugar mucho, hacer otro personaje también. Yo me siento muy... Mi estilo lo siento que es bastante fusionado. Me gusta mucho jugar a hacer otro personaje, otras cosas. Y crear coreografías y... Me encanta todo eso. La verdad que... Sí. ¿Cuánto influye
en una maestra, en alguien que se forja, y en el mundo del arte, el ser multilingüe. Bilingüe, sí. Y la verdad es que yo nunca... Yo estudié el profesorado de portugués, soy profesora de portugués y lo hice cuando bailaba danzas brasileñas, del fanatismo, porque yo soy muy apasionada y cuando voy, voy con todo, y del fanatismo que tenía por la danza en ese momento. Me metí a estudiar el idioma también, y no al idioma sino más como un cursito, sino que me metí de lleno en el profesorado, como que soy a todo nada. Y bueno, uno estudiando, qué sé yo, decís, después no me dediqué a dar clases de portugués y siempre me dije, ¿para qué me metí a estudiar esto? Y finalmente, hoy por hoy, me encuentro trabajando con otro país, me encuentro trabajando trayendo gente de afuera, de Brasil, o viajando a Brasil y nada, generando esos contactos, y estoy todo el tiempo con el idioma utilizándolo. La verdad que son esas cosas de la vida que vas a decir, para algo te sirvió tanto el estudio también. ¿Y el inglés qué aporta? De inglés soy media floja, estoy en inglés, lo muy básico, no soy fluida para nada, pero sí es algo pendiente que tengo, estudiar el idioma inglés, porque me parece que es sumamente importante y que es la lengua universal, ¿no? En medio de todo eso, ¿cómo es, coreografía, danza? Y varias veces has nombrado hacer contactos, conocer gente, producir espectáculos. ¿En qué momento nace esa inquietud? Y bueno, esa inquietud nace gracias a los contactos que uno genera. En este caso es con mi amigo Tony Musayek, el gran cantante. Surgió empezar por hacer un evento. Y bueno, gracias a Dios, hoy vamos por el segundo recital, que tiene mucho éxito. Hay muchas chicas que se quedaron fuera, así que ya no ni siquiera todavía pasó el segundo, que ya estoy programando como un tercero. Muy feliz con ese proyecto. Un poco como siempre, con miedo, porque la situación del país, y además hay muchísimos eventos y gente que organiza también en el ambiente que da miedo como meterte en esto, pero bueno, como siempre fui muy, muy apasionada y arriesgada, dije, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, acá estoy también organizando. Thank you.
trata? ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Mi idea del recital comenzó porque la idea mía fue porque siempre lo vi a Tony bailando con acá en Argentina, en Buenos Aires, con figuras. Y nunca lo vi tanto bailando con bailarinas o con profes. Entonces dije, estaría bueno que venga Tony y que puedan bailar también todas las chicas que quieran bailar con él, que les gusta la danza árabe y que quieran bailar, sean o no sean tan profesionales o... Entonces, bueno, se me ocurrió la idea y acá estamos con eso. El segundo recital va a ser el sábado 3 de septiembre, 21 horas en el Teatro IFT, que queda en Boulogne Submer 549, en Capital Federal. Y va a estar, por supuesto, que el gran cantante Tony Musayek junto a la Horus Arab Music, y como figura invitada va a estar Samira Wood. Y vienen también bailarinas internacionales, desde Brasil y desde Palma de Mallorca también, como un montón de otras bailarinas y maestras y profesoras de acá, ¿no? De Buenos Aires. Así que nada, muy feliz, los espero a todos, espero que vengan a vernos. Y que si se quedaron con las ganas de participar, la próxima fecha puedan hacerlo. Puedan ser parte, porque me parece que está bueno. En el fuero íntimo. Sí. O sea, uno encara un proyecto, pero cuando uno llega a la casa, se encuentra con la pareja o todo, y dice, mirá lo que estamos logrando. Viene gente, lo acabas de decir, del exterior, de Palma de Mallorca, Tony, artistas del exterior. ¿Qué se siente en ese momento, en la intimidad de la casa y ya fuera de todo lo de la rutina de todos los días, cuando ya uno se relaja y piensa en lo que ha sido? Y la verdad que mucha felicidad, porque no deja de ser un riesgo. Hoy por hoy, como están las cosas en el país, un riesgo el tema de todo lo que los gastos que implican la inversión para organizar un evento, ahora que lo veo de este lado también. Así que cuando uno logra todo eso y ve los frutos, ve que va viento en popa, que va bien, nada, feliz de la vida, de que esté funcionando, de que confíen en lo que hago. Así que nada, más que felicidad. Faceta que no la hemos tocado. No la tocamos. A ver, ¿qué? La profe. ¿Cómo vive el día a día en este lugar? Cuando va llegando la hora que empieza, tienen que llegar las alumnas, todo. ¿Cómo vive la docente? Y bueno, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Es como
es donde me olvido de todo y acá hago lo que amo hacer, que es bailar y enseñar y demás. Y llego acá, me conecto un poco para ver mails y demás y empezar a preparar todo lo que es la clase que voy a dar en el día, los temas que voy a trabajar con las chicas y las espero a todas siempre con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja para arrancar la jornada. Ya ahora arrancamos con los ensayos, ya como que esta la última mitad del año es como la más brava para los profes porque empezamos a armar la gala, así que estamos como más por momentos con los pelos de punta y todas esas cuestiones, pero nada, bien, siempre recibiéndolas con felicidad. ¿Cómo cerrarías esta nota? ¿Qué te sale decir? ¿Cuál sería el mensaje a la gente? El mensaje a... Sí, a alguien que se te ocurra. En estos momentos, y bueno, cerramos la nota, me gustaría decir esto. ¿Qué es lo que te nace en este momento? Agradecer, darle gracias al universo y a la vida por permitirme hacer lo que amo hacer, lo que me gusta, poder transmitirlo, poder enseñar, poder organizar y agradecer a la gente que confía en mí para cuando me convoca, para ya sea para trabajar, para dar un workshop, para lo que fuera, nada más que agradecer. Tengo palabras solamente de agradecimiento a mis alumnas que me siguen, a mi familia, a mi marido por el apoyo, a mis maestros por todo lo que aprendí y por dejarme ser hoy lo que, ¿no? Lo que soy. Gracias. Más no puedo decir. Muy agradecida por todos ellos y por todo, porque siento que con todo eso y con lo que aporto yo, nada, estoy haciendo lo que me gusta y amo, que es algo hoy por hoy muy difícil de lograr también. Gracias por abrirnos los puertos. No, gracias a ustedes.